Museo San Telmo es perfecta desde todo punto de vista, porque además de mirar a la bahía y dialogar en cierta forma con otras creaciones artísticas que tenemos y que vamos a tener en este ámbito, también tiene una relación con el propio palacio, que es un elemento clásico frente a un elemento que no lo es. Y además el colocarlo en una zona que es de piedra, por decirlo de alguna manera, y no sobre la hierba, que era otra de las opciones que podían haberse barajado, permite una cosa que es circular alrededor de la propia obra, que es un elemento fundamental para el propio artista. Luego, pozik, benetan, beste arte dan bat gure irian gozatzeko aukera izateaz, eta horre dako leku batean nire.